Vamos a escribir la función que va a imprimir estos productos relacionados. Ya tenemos aquí algo. Primero voy a poner aquí un global post. La idea es que esta función, cada que se corra, en el post traiga el ID del producto que queremos traer. Productos-Relacionados igual a getField. Y en GetField le pasamos dos parámetros. Primero el nombre del campo, que es este de productos relacionados. Y después el post ID. De esa forma nos va a traer el ID. Si estoy en este producto o si abro alguno otro de los que tenemos, siempre va a traer el ID adecuado y va a ir a GetFill con el producto relacionado. Después ponemos un if en caso de que haya productos relacionados porque no todos van a tener. Ponemos ejecutamos el código. En caso de que no, pues no va a ser nada. Y por ejemplo aquí podemos poner un poco de código primero es que voy a cerrar mis mi código de php aquí voy a abrirlo de nuevo para escribir un poco de html deep productos relacionados y aquí va a poner otro h2 de nuevo va a tener la misma clase que hemos visto anteriormente section title y podemos poner aquí productos relacionados y podemos poner aquí, por ejemplo, php, bar dump, productos relacionados. Pero voy a poner un, un pre. Un pre me va a dar un buen formato en, estos, en este productos relacionados. Así que guardo cambios y recargamos el frontend. Y creo que no, le no lo guardé, los productos voy a darle aquí más era el kit para el hogar el que había dicho y el, el HomeKit y aquí actualizar con razón no me imprimía nada acá entonces agregamos los dos productos y recargamos ahora sí el Frontend y vemos que viene un arreglo con dos y tiene dos IDs el 11 y el 38 así que esto es un arreglo podríamos hacer una con una pequeña función de PHP unir este arreglo en una sola línea. Vamos a usar el shortcode. Así que, por ejemplo, pongo aquí PHP y ponemos la función que se llama do shortcode. Vamos a usar el shortcode de products. Y aquí ponemos IDs igual a... Pero este lo voy a poner aquí fuera, PHP. ID es igual a join. Join lo que hace es que, por ejemplo, este que es un arreglo en 0 y en 1, lo va a poner todo en un solo string. Y ponemos este, productos relacionados, coma. Y luego lo separamos por comas. Entonces tenemos los IDs y lo más lo pego aquí. Aquí voy a darle Echo IDs nada más para ver cómo me está imprimiendo esos IDs porque no me imprimió los productos. 11 y 38. Y creo que ya vi que falta. Puedes ver, por ejemplo, vamos a ir por partes aquí. Puedes ver que tengo el join y doy productos relacionados. Era un arreglo. Lo que hace este es que un arreglo lo convierte en un string, en una cadena. Y puedes ver que me imprime 11 y 38. Aquí está esta coma que es la coma que está aquí. Entonces hace lo que esperamos. El shortcode aquí está, lo que me faltó era ponerle aquí un eco. Eco shortcode era lo único que me faltaba. El Do shortcode ocupa un eco, así que recargamos ahora sí. Y vemos que vienen los dos productos. Entonces nuestros visitantes pueden ver bueno, una imagen, un tutorial, un review, algo que agreguemos a nuestro blog. Y llegando al final vemos que dice productos relacionados. Y pueden agregar los productos que estamos mostrándoles aquí. Así que, por ejemplo, podríamos mejorar esto aún. Aquí ponerle columns, tal vez 6 u 8 columnas, las que tú desees, las que creas que van bien con tu diseño. Si ponemos 6, vemos que queda más pequeño. Si ponemos 8, va a ser eh, un poco más grande. Si ponemos 12, me queda igual. Bueno, creo que 8 va a estar bien. Recargamos y, por ejemplo, están estos dos. Abrimos el frontend para abrir todas las entradas. Eh, supongamos que estamos en estas. Voy a abrir esta, esta y esta. Entonces, tenemos también esta entrada que tiene esta imagen. Esta puedes ver, no tiene nada, no, no va a mostrar productos relacionados. Doy a editar entrada. Y supongamos que agregamos ya un producto relacionado con el paso del tiempo. Ponemos esta guía y actualizamos. Y doy clic aquí para ver la entrada. Y puedes ver que aquí dice productos relacionados y ya viene la guía. Este ya lo puedo cerrar. Entonces este no tendría entrada. Bueno, este aquí sí tiene. Ya viene aquí el ahorro. Y vienen los dos productos y esta por ejemplo no tendría bueno esta sí tiene también creo que es la misma ah no si sí son distintas entonces de esta forma puedes mostrar y crear tus productos relacionados si quieres darle estilos nada más es inspeccionar los elementos ver qué clases están aplicadas y sobreescribirlas pero así es como puedes utilizar el código para mostrar productos relacionados en las entradas de tu blog